Es que como vamos para preparar. Los pasos para preparar esta bebida. Ah, para preparar una bebida, esta bebida. ¿Me estás un letrero ahí? No, me estás un letrero ahí arriba. Cuando digo, guapa. 3, 2, 1. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal Familia Significa Amor. Esta vez les traemos los pasos para preparar esta bebida llamada Disaronno Cranberry Chiller. Es especial para esta temporada de invierno. Los ingredientes, la mayoría los van a encontrar muy fácil. Quizá van a batallar un poquito nada más con esto. Es un licor de almendras, pero realmente ya todo lo demás es bastante fácil de conseguir. Así que acompáñenme a ver los ingredientes y la preparación. ¿Qué tal, chavos? Bueno, los ingredientes son jugo de arándano, muy importante, licor de almendra, un triple seco, es un licor a base de cáscaras de naranja, vodka, Rusia, yeah, jugo de naranja y hielo. Muy importante también el hielito. Bueno, chavos, es muy importante que primero que todo tengan su coctelera lista con hielo, nada más no demasiado para que no vaya a afectar mucho el sabor de la bebida. Y ponemos 50 mililitros de licor de almendra, 30 mililitros de vodka, no se pasen con ese, canijos. Son 50 mililitros de triple seco y 120 mililitros de jugo de arándano. Después mezclamos fuertemente como si quisiéramos convertirnos en Super Saiyajin. No, olviden eso. Bueno, ahora solamente decoramos nuestros vasos con arándanos frescos y con hielo y podemos comenzar a servir. Nada más abusados con los arándanos, no se vayan a ahogar. El jugo de naranja, chavos, yo les recomiendo que sea de naranjas naturales. Y antes de exprimirlas, sería bueno que las rodaran sobre una mesa haciendo un poco de presión para poder sacar la mayor cantidad de jugo. Bueno, ahora solamente servimos y atasque. Bueno, chavos, aquí quedó el video. Son los pasos a seguir para esta bebida. Muy buena, cualquier duda, pónganos sus comentarios. Acuérdense que si hay un ingrediente que les guste más o si quieren experimentar, adelante. En lo que es la cocina y preparación de bebidas, todo es válido, chavos. Quieren ponerle, no sé, más jugo de naranja, más vodka, lo que sea, pueden hacerlo, pueden cambiar un poquito las cantidades, pueden agregarle más cosas, pueden quitarle cosas. Lo importante es que se la pasen bien y experimenten, darle su like al video si les gustó, compártanlo, cualquier cosa pues estamos en los comentarios ahí abajito. Chécate, lo que yo te sugiero es que no transmitas en vivo. Porque pues ya vi lo que hicieron. Bueno, si quieres, me dijiste, ¿no?